la preparatoria para el movimiento huelgario que nosotros estamos llamando para el día 12 y 13. Pero también esta comunidad tiene una demanda en particular que es su calle. Ustedes, los medios de comunicación, son testigos y ven cómo están las calles intransitables. Este es un sector que merece mejor suerte. No merece estar abandonado como lo tienen las autoridades, al igual que San Francisco de Macorís. Y en ese sentido, estamos aquí caminando junto a los moradores de Los Rielitos Abajo, donde nos estamos reuniendo para salir a caminar, para salir a protestar con una luz de esperanza, pero una luz de lucha, una luz que va a motivar para la huelga de 12 y 13, huelga que hemos estado llamando y que las autoridades son los culpables por no destituir a ese fiscal policía, por no construir las calles y las aceras de los sectores populares y las organizaciones, pero por no construir el hospital de especialidades, por no construir la Plaza de la Cultura, por no construir la Cañada Grande, entre otras demás, que son parte de este pueblo y que le han estado negando. Esto es parte de la preparatoria y es ensayo de lo que puede pasar el día 12 y 13 si las autoridades no resuelven los problemas que están planteados. Estaremos apoyándolo porque ya hemos aguantado demasiado. La autoridad de San Francisco de Macorís no han olvidado a Los Rielitos Abajo como las demás problemáticas que hay. Entonces, sí estaremos apoyando la huelga de 12 y el 13, junto aquí a todos los compañeros de FELABE, de todo, FARPO, todos están unidos. Aquí está el jefe de 14, el MODU, todos. Aquí estamos todos unidos para luchar juntos, porque ya no aguantamos más. Ya la autoridad de San Francisco de Macorís lo tienen de relajo. Y estamos de nuevo aquí de pie de lucha porque los rieles no están terminados. Les falta todavía, como también al parque de los apartamentos. Lo comenzaron y no lo han terminado. Las calles no sirven tampoco. Estaremos luchando por todas estas reivindicaciones. Estaremos de lucha el 12 y el 13.